Dentro del trámite preliminar que se hace es un pedido de informe a inspección general que lo realizó el tribunal el 17 de octubre y fue contestado recientemente por esa área indicando que con fecha 1 del 11, o sea, hace nueve días atrás, se procedió a otorgar la habilitación comercial, con lo cual este expediente ahora se archiva porque ya está cumplido pero se puede confirmar que la cooperativa cuenta ahora con la habilitación comercial. Había una tramitación pendiente que usted nos había mencionado que se arrastraba, que era la del final de obra. Eh, una vez resuelto eso, había que dar el paso este, que era el de la habilitación comercial. Sí, seguramente eso ya lo, lo han resuelto porque si no, no le podrían haber otorgado la habilitación. Este, entiendo que lo han solucionado, le faltarían trámites menores porque fue rápida la solución. O sea que dentro de todo... Eh, lo positivo de esto es que tal vez motivó a la cooperativa a hacer pequeños trámites o grandes, no lo sé, pero que regularice. O sea que este tipo de situación, cuando el resultado es positivo en cuanto a la regularización, bienvenido sea. ¿Se convocó al denunciante para notificarlo de esta resolución también al doctor Costa Bruto, al exgerente Costa en este caso? No, no. No se, no se lo notificó ni, ni es parte en el proceso, porque en el, en el juicio de falta el denunciante eh, se, se, se acota solamente su actuación a efectuar la denuncia. Después no es parte en el expediente, eh, yo es más con Costa Bruter ni hablé ni nunca lo atendí personalmente. Eh, lo que sí hoy vino a ver el expediente porque son públicos y sacó fotos y está enterado de lo mismo que nos enteramos acá. Eso por la, el carácter de público de las tramitaciones, pero, pero no es que haya una notificación formal que se requiera. Exactamente, por no ser el denunciante parte en este expediente, acá la parte era la cooperativa y el municipio, nada más. Y si el municipio informa que ha cesado la infracción o regularizó, ahí se termina se termina la cuestión.